Yo soy Susana Ferrari, soy hija del arquitecto pintor Augusto César Ferrari. Es increíble que en estos últimos 10 años sigamos encontrando obras del padre. Y en Córdoba es la iglesia de los capuchinos, que fue hecha más o menos en el 27, 28, 30. La iglesia de Villalende en los 30. Las 11 casas que empezaron a hacerse con las columnas, el castillo, la cigarra, en 1931, 32. Cuando yo fui a Italia la primera vez, que fui aquí cuando tenía alrededor de 48 o 50 años, escribí una carta que tengo por ahí, que me la he devuelto, que decía: mira, en Italia a mí me parece que no la estoy conociendo, la estoy reconociendo a través de los relatos de mi papá y de mi media hermana Augusta Cesarita. Cuando mi padre murió y repartimos lo que había dejado, yo elegí Desnudas y Venecias. Y los cuadros que hay acá son casi todos Desnudos y Venecias. Él ya como pintor dio una conferencia sobre la inmigración de los italianos. Y en esa charla, de esa conferencia, y le habló de la gran Italia. Es decir, Italia no era solamente la bota que existe sobre el Mediterráneo, sino que Italia podía ser la totalidad de los italianos dispersos en el mundo.